Hola, molt bona vesprada. Cinema i poesia són els dos elements que, ben conjugats, van a protagonitzar el programa d'avui. El saludem des de l'hotel RH Bairen en Espat de la platja de Gandia, però ens anem ràpidament fins al centre històric de Gandia perquè hi hem quedat amb el jove poeta de Gandia, J. Santa Tecla. De ben segur que sona el nom. Per una banda, perquè ell és conegut en tot l'estat espanyol com a el poeta del metro de Madrid. I també perquè és un dels que tenim el luxe de contar amb ell com a col·laborador en el temps de magazine de l'Oi por Oi Gandia, en Ràdio Gandia, ser la ràdio líder d'audiència, amb aquest eh, espai dedicat a la poesia a l'andar. Doncs bé, ja parlarem amb ell a motiu de ser primer poemari publicat, eh, Niño Mudo, ha tret ja al mercat, el segon poemari, El any de la grava. Un poemari que, evidentment, està format per poemes, però mm, en un format cinematogràfic, que és la seva passió i la seva professió, també. Així és que ens anem fins al set Història de Gandia, perquè allí hem quedat amb J. Santa Tecla per a parlar del segon poemari que ha tret al mercat literari, El any de la grava. Música El any de la grava. El poeta J. Santa Tecla ha sabut unir les seues dues passions, la poesia i el cinema, el cinema i la poesia, amb una riquesa lèxica tan infreqüent com també Cridanera. Así es, este es libre. es el protagonista del magazine Dawi y en qué data, sí, en el par de la estación, a seu autor, ella es un joven de Gandía, J. Santa Decla, buenas tardes. Buenas tardes Dani, un placer. Bueno, hablamos de tu segundo hijo literario, el año de la grava, después de El niño mudo, eh, ya tuvimos una charla sobre la, el contenido, ¿no? el formato de este libro, que has unido? Cine y poesía, eh, ¿era una asignatura pendiente que tenías por pues, esas dos facetas profesionales tuyas? Sí, al, al final lo que, lo que trato como, como autor es un poco de, de aunar todo lo que he ido aprendiendo, ¿no? que ha sido tanto lo visual en el cine con la escritura en, en lo poético. Y me parecía muy interesante lanzar un libro que por fin pudiera tener esa estructura cinematográfica con la que yo me siento cómodo Ajá. y que además fuera una poesía que apuesta por lo visual. Mm. Eh, decía yo que eh, es infrecuente esta riqueza léxica y llamativa. Eh, yo no sé, mm, compañeros tuyos, eh, escritores, poetas, a la hora de conocer un poco este formato cinematográfico, eh, no es muy habitual ¿no? en el mundo de la, de la poesía. Sí, muchas veces es como que los libros poéticos tienen una estructura ya, ya dada, sí. pero ahora sí que es verdad que cada vez más se está empezando a querer experimentar, querer probar, y dentro de eso cada autor se lo lleva un poco a su terreno. Entonces yo creo que la, la poesía gana en la manera en que conseguimos ganar esa voz singular, ¿no? Sí. Y creo que en este libro lo que sí que he intentado hacer es, esa, es, es ese léxico, ¿no? Tan infrecuente, sí. que al final no deja de, de crear una atmósfera que es propia, pero propia para poderla compartir y que cada uno de los lectores pues la, la lleguen a hacer suya, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuándo empiezas tú a tener la idea, a gestionar la idea del de año de la grava, eh, estos contenidos esta, y, y el contenido del, del libro, esos poemas que, que incluyes? Sí, el, eh, yo, bueno, el primer libro lo escribí en tres años y desde que ha salido Niño Mudo hasta este han pasado otros tres años, que yo no sé si esta va a ser la, <laughs> la etapa frecuente en la que yo publique. <laughs> Espero que sea eh, pues más ligero ¿no? el proceso. Pero eh, desde el primer momento yo quería contar. Eh, un, o sea, una historia que tuviera mucho que ver con el primer libro porque me gusta pensar en la obra en su concepto ¿no? niño mudo es una primera etapa de un adolescente que empieza en la edad adulta pero desde aquí me parecía muy interesante contar cómo es esa edad adulta porque muchas veces eh, se da por hecho que, que somos de una determinada manera o nos creemos que somos como dicen que somos y no nos hemos atrevido a investigar quiénes somos realmente entonces es ese mirarse en el espejo ese preguntarse quién soy que además creo que es un tema muy de actualidad por lo que hemos vivido. ¿no? A raíz de, de la cuarentena, mucha gente ha tenido tiempo para estar consigo mismo y han salido a flote estas preguntas que a veces se pasan por, por largo ¿no? y, y hay que atenderlas y explicarlas. Es un momento de, de reflexión que en estos tiempos eh, de pandemia vamos saliendo, pero todavía estamos con, la, con el virus. Eh, ha sido un momento de mucha, mucha reflexión. Cuando hablamos de formato cinematográfico, eh, quiero que tú mismo, hojeando el, el libro, nos expliques. Eh, ¿Cómo notamos ese formato cinematográfico? Sí, sobre todo eh, he tratado de que tenga una escena introductoria, como si fuera la escena esta que aparece antes de los créditos. Uh -huh. Luego, eh, cada poema está nombrado eh, de, como si fuera una claqueta, que es como cuando en cine hacen lo de 1-1 primera, 1-1 segunda. Uh -huh. Y para cambiar de secuencia, eh, he metido unos poemas en, en prosa poética que tienen un formato eh, cinematográfico en cuanto a la estructura de guión, que sería exterior, estanque, día, y eso es lo que marca el inicio de otra escena. Entonces, cuando tú vas leyendo en su conjunto, eh, la sensación es como que estás avanzando por una película donde incluso finalmente, a modo de, de, de aforismos, los he hecho como si fuera los créditos. Sí. Es como el reparto, y ahí aparecen lo, los poemas que son pues más breves, ¿no? Todo además tiene eh, varios bloques donde empieza en la edad adulta y la metamorfosis es hacia la infancia, porque en ese camino de descubrimiento lo que hace el protagonista es volver a su infancia, concretamente a la casa de, de su infancia, ¿no? Sí. Un chalet en el que me he inspirado en el, de, en el de mi abuela del campo y que tiene mucha relevancia, pues en el tema de, de la portada, ¿no? Que también tiene un poema visual que para mí me invita a pensar de qué va, de qué va el libro. La, la imagen de la portada es eh, cosa tuya también. Bueno, la hemos diseñado junto eh, a, una, a una ilustradora que se llama Paula Tra, Trabuccelli. Me, me va a decir que pronuncio su nombre mal, pero, pero es una artista increíble y, y, la, y ha sabido captar muy bien. Estuvimos eh, como dos meses dándole forma y gracias a sus ideas y un poco el concepto del libro, pues salió, salió esto. Bueno, lo hemos dicho, está publicado en Valparaíso Ediciones. Eh, en el momento de ir trabajando la poesía, eh, bueno, en este caso tú también, has dicho, lo has dicho antes, eh, esa prosa poética, la poesía con el formato cinematográfico, ¿te gusta investigar, eh, abrir nuevas puertas en el mundo de la, de la poesía? que eso supongo eh, que te llevará muchas satisfacciones y también siempre tenemos la escuela clásica, que no es muy permisiva en este tipo de, de trabajo poético, pero tú vas a seguir en esta línea. Sí, yo creo que al final lo importante es salir de esa zona de confort que a veces eh, tenemos como, como establecida y en la, en la manera en que queramos salirnos de ahí pero siempre con, o sea, a sabiendas de lo que estamos haciendo lo que implica que para saltarte la técnica tienes que tener un conocimiento previo de la técnica yo creo que entramos en un campo de, de exploración que lo que nos hace es avanzar ¿no? eh, hacia, hacia la carrera que queremos llegar a, a tener eh, Dices que el año de la grava está completamente relacionado con el Niño Mudo eh, la trilogía o la saga va a continuar, o todavía no te planteas si va a haber una continuidad en esta línea que has empezado con Niño Mudo. Sí, al final eh, Niño Mudo y este libro eh, hablan de la identidad, ¿no? y sí que me gustaría hacer un último tercer libro, ha su, su debido tiempo, sí. que sí. <laughs> seguramente en tres años no es contento. que disfrutar de esto, efectivamente. Pero sí que pienso en uno, uno más que hable de este, de este tema desde otro punto ah. y luego ya cambiar a otro estilo totalmente diferente. Mm. Eh, yo me gustaría, no, no lo hemos hablado al principio, pero supongo que ya vendrías un poco con la idea, conociéndonos, que me gustaría que leyeras alguna, sí. alguno de los poemas que, que incluyen este año de la, de la grava. Eh, mientras, por cierto, el título del, del libro, eh, ¿por qué? El, el título fue una de las cosas que más me costó. De hecho, hasta el último momento estuve barajando dos títulos, pero finalmente elegí el año de la grava porque no deja de hablar de, de ese año, que no tiene por qué ser un año real pero ese periodo de tiempo en el que eh, el yo poético tiene esa búsqueda de identidad. Entonces, eh, en, en el primer capítulo del libro hay un verso que dice, se forma el calendario, y desde ahí, eh, que invito a, a los lectores a que lo descubran, aparecen cada uno de los meses en distintos poemas. Entonces, realmente el, el libro es un año, pero eh, a mí como autor me ha llevado en esos tres años de búsqueda donde me parecía que tenía que ser honesto y reflejar que eso apareciera en el título. Y luego la graba, porque es ese año como desde el suelo, de, de esas dudas, desde donde te levantas y empiezas a, a entender quién eres o lo que quieres llegar a, a conseguir. Eh, pues ¿Tienes elegido el poema? Sí, tengo, tengo uno que habla precisamente de, de esto, la etapa adulta, y se lo dediqué a un, a un poeta el, el día de su cumpleaños, y él es un poeta que admiro muchísimo. ...pero siempre tiene esa cosa como de... ...de qué hago yo ahora que soy adulto, ¿no?... Sí. Y, ...y le dediqué este, este poema... ...va dedicado a Fernando Valverde... ...y dice así... ...hay días de luz... ...tremendamente a solas... ...días que decir luz... ...es negar la apariencia de los espejos... ...días que la luz... ...llega fragmentada de desmemoria... ...cubierta de olas púrpuras... ...olas del Mediterráneo donde un niño se divierte sobre un reino de polvo, quizá suyo, herencia del alambre. Hay días de mar tremendamente a solas, días lentos en Almuñécar, donde decir mar da forma a la infancia. Hay días que el mar en su fervor de ópalo niega la voz, si acaso el rastro de algún mapa Días donde un almanaque de espuma cede al nombre que flota y ser adulto es habitar un lugar impreciso. Eh, fantástico. Valparaíso Ediciones, el año de la, de la Grava. Eh, estamos hablando de un formato cinematográfico, eh, pero se limita a la estructura, al texto, porque hablando de, de cine, claro, la imagen es fundamental. Yo no sé si también eh, has querido hacer ese esfuerzo de eh, que la lectura nos lleve a una imagen, a una escena, eh, a un momento muy, muy concreto. Sí, sobre todo la, la principal diferencia con, con Niño Mudo es que Niño Mudo sí que podía tener una lectura un poco más horizontal, ¿no? Donde tú tenías el personaje iba avanzando, pero me parece que la poesía, a pesar de que puede tener narratividad, no tiene que ser vencida por la narratividad. Y en este he intentado que la estructura sea más bien vertical, ¿no? Entonces no hablo del cine, no, no meto elementos como cámara, croma o, o sonido, pero sí que la imagen para mí es lo importante para mí es que tuviera esa fuerza de una imagen que tú puedes ver en una película, ¿no? Que fuera como imagen, imagen, imagen y pam llega la, la emoción. Tú has sido un poco el reto ¿no? en este libro. Es decir, todo, todo un reto. Eh, bueno, yo supongo que tú consideras que lo has conseguido. Bueno, esto es algo que me tiene que decir la gente cuando, cuando lo lea, pero yo estoy contento con el resultado y sobre todo por cómo me siento después de haberlo escrito. Y claro, eh, hablando de esas, de esas imágenes, eh, de esas fotografías, cuando tú estás eh, redactando la, el, el texto, la, 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 creando la poesía, tú estás frente a esa imagen. ¿O lo has escrito en casa directamente, sin tener ese contexto real? Es, es muy buena pregunta porque eh, yo admiro a, a, a los poetas o a los escritores que se, que se inspiran y escriben en el momento. Y es algo que a, a mí me, me cuesta todavía muchísimo hacer. Yo soy un escritor que observa muchísimo, eh, cojo ideas, pero sí que necesito que para escribir tenga esa tranquilidad de mi espacio con la puerta cerrada, la música y, y estar como en, en ese mundo, ¿no? esa, burbuja. esa burbuja. Y luego desde ahí recrear la imagen que he visto o en lo que me haya podido inspirar. Pero ojalá llegue un día en el que sea capaz de escribir incluso en la cola de, una, de un aeropuerto, ¿no? esperando al avión, porque creo que ahí es cuando realmente has dominado el oficio. Claro, desde, visto desde fuera, desde la completa ignorancia en escritura, en literatura, eh, se vería más fácil ¿no? escribir delante de ese escenario. Que no tener que imaginártelo como que la imagen sola ya, ya debería inspirar. Pero claro, eso desde, el total, desde la total ignorancia. Bueno, realmente no hay un método establecido. Cada, cada autor elige el suyo propio. Y, y si no lo elige, pues va probando y va viendo cuál es el que mejor le, le funciona. Yo eh, para mí lo que lo que más me ayuda es eh, empaparme de lecturas y, y después de estar un periodo de tiempo leyendo mucho. encerrarme a, a, a trabajarlo. ¿no? Pero insisto que, que tengo el, otro, el siguiente reto será ese, el, el poder, por ejemplo, estar en el parque y, y escribir. Eh, estamos eh, hablando de ti, eres de Gandía, eh, empezamos a conocerte por aquello de ese eco nacional que hubo en todo el país, el poeta del Metro de Madrid, eh, que tú ibas dejando propuestas poéticas, sí, sí. ese juego tan, tan interesante, ese juego que has, que has abandonado o todavía te dejas perder por el Metro? Eh, bueno, a raíz de la pandemia eh, he vuelto a vivir a Gandía, ahora lo hago al revés, me desplazo a Madrid, entonces la frecuencia de ir al metro ha disminuido, pero estoy preparando eh, como un acto que, que sea también un, en cierto homenaje a cómo empecé sí. y que tenga mucho que ver con este segundo libro. Estoy viendo si es factible, que lo estamos trabajando con una estrategia a ver si es real, pero básicamente sería intentar recorrer todas las paradas de metro en un día, dejando versos del segundo libro. ...en una primera aproximación hemos visto que tengo que estar... ...unas 18 horas metido en el metro... De, ...prácticamente desde que entra hasta que sale el último metro... Un ...pero, un maratón... ...pero creo que sí que podría llevarse a cabo... ...y me parece me parece que sería como... Eh, ...un gran punto, no final... ...porque no quiero dejar de ir al metro... ...pero sí como un punto y aparte a, a esa primera etapa... ...de recorrer el metro dejando, dejando versos. Eh, porque también las redes sociales están muy presentes... ...en tu, en tu faceta poética... digo faceta porque luego hablaremos de... de ...claro dirán... Mezcla poesía y cine, el cine, sí, como realizador ahora hablaremos, la faceta poética, las redes sociales eh, están muy presentes. Sí, al final, las redes sociales son una, una plataforma más para poder llegar a la gente, pero creo que es importante a la hora de, de trabajar lo poético en las redes sociales, saber diferenciar entre hacer lo que a ti te gusta y no estar pendiente de, de la caza del like, ¿no? porque se desvirtúa la poesía y luego también las redes sociales exigen una inmediatez que no comulga nada bien con la poesía. Entonces, desde esa honestidad a la hora de enfrentarte a la, a la poesía en redes sociales, sí que, por supuesto, soy hijo de mi tiempo y me gusta trabajarlas, pero insisto, de manera que, en la que yo crea que lo que estoy haciendo ha sido trabajado y ha merecido su, su tiempo. Dices que eres hijo de tu tiempo, tu tiempo dedicas a la poesía y al cine. En este momento estás más centrado en la publicidad eh, realizador. Coméntanos, eh, porque realmente mm, esa es tu, tu, tu base profesional, ¿no? Sí, eh, yo de pequeño lo que quería era contar historias y con el tiempo fui viendo un poco de qué manera, ¿no? Entonces elegí comunicación audiovisual, luego me especialicé, me, especia, me especialicé en realización de, de cine y publicidad y a día de hoy estoy de realizador en varias productoras. Entonces eh, la meta sigue siendo el cine, pero eh, lo que lo que estoy haciendo ahora yo lo considero como un entrenamiento para eh, saber enfrentarte a, a un rodaje, porque la publicidad también tiene unos niveles de, de exigencia muy altos y hay que hay que saber batallarlo bien para luego poder enfrentarte a lo que sería un rodaje que dure dos meses. ¿no? Entonces, de, desde esa proyección eh, disfruto muchísimo de mi trabajo, porque no dejo pues, de contar historias con imágenes, pero siempre intentando llegar a sustituir la publicidad por la ficción. Bueno, como decimos, en Valenciano está esa gran carreleta, pero al día de mañana sí. meterte el tema del, del cine. Claro, eh, toda esta experiencia en el sector publicitario eh, te viene muy bien, por eso esa estrategia que estabas diciendo tú, que estabas mirando que te iban a llevar 18 horas en el metro, eh, te viene muy bien, ¿no? Ese lenguaje publicitario para utilizarlo, usarlo para, para la difusión de tu obra poética. Sí, lo, lo importante yo creo que es eh, coger los distintos ingredientes que forman tu, tu personalidad y, o tu profesión y juntarlos. Por supuesto, la, la comunicación ha estado en mi vida desde siempre, desde la propia carrera que fue comunicación audiovisual sí. hasta la publicidad que está muy relacionada con el marketing. Entonces, lo del metro no deja de ser también una acción comunicativa para poder llegar a más gente. Y desde ahí, pues espero que lo que siga haciendo siempre tenga esa dosis de, de comunicación, cine y poesía. Ah. Eh, yo creo que podemos leer, escucharte. Bueno, puedes tú, le no podemos, puedes leer y nosotros te escuchamos otro poema del, del libro, El Año de la, de la Grava, eh, que supongo que ganas de, de empezar con el ritmo de presentaciones, el compartir ¿no? con eh, los posibles lectores, lectoras, ganas de, 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 de esa dinámica. Muchísimo, sobre todo, eh, o sea, la poesía tiene que, que salir para ser compartida. Y, y se echa mucho en falta sí que es verdad que se ha ido recuperando un poquito en comparación a, al año pasado pero aún falta, ¿no? El, el llenar los bares, el llenar los recitales y, y volver a, a tener esa poesía tan cercana ¿no? de, y poder hablar luego con, con las personas que te han escuchado o asistir incluso a escuchar a otros autores, pero bueno lleg, llegará y hasta entonces pues tenemos la manera virtual, que es otra forma pues también mediante una pantalla de llegar a, a la gente Pues hasta que llegue ese momento, de momento aprovechamos segunda lectura de un segundo poema del año de la grava aquí en el magazine de, de Telesafor ¿Lo tienes? Sí pues adelante, este, este es uno, uno breve que el, bueno, mi, mi madre ha sido la, la primera lectora y el libro especialmente va dedicado a ella y este poema concretamente es el, el que más le gusta entonces pues lo, lo voy a compartir Perfecto. Ese eco que irrumpe una vez por la madrugada sin previo aviso y de vuelta en susurros cada noche inaugura un acto de luces. Dentro de esta hora, los ojos que soy acuden y conozco al muchacho. Cada noche regresa ese secreto que parpadea en las fotografías. La última pregunta. Vamos acabando ya el tiempo. ¿Por qué invitarías a que la gente leyera El Año de la Grava, tu, último, tu segundo eh, libro, obra poética, en Valparaíso Ediciones? ¿Por qué? Sí, yo creo que eh, al final lo bueno que tiene la poesía es que nos reconocemos en las letras de los demás. Y yo creo que esa etapa que he pasado yo de, de descubrimiento personal puede ser una etapa que, a, las que, a la que muchos acudan. Y, y ojalá después de leer el libro pues, se hagan esas preguntas que les ayuden un poco a, pues, a saber ¿no? qué es realmente lo que quieren hacer con su tiempo o a qué quieren enfrentarse o ver si son felices con lo que están haciendo. Entonces, eh, es eso, ¿no? Al final, eh, el poema es un edificio pero que no sirve que esté vacío si el lector no entra y lo habita. Perfecto, nos quedamos con esa, con esa idea. Es un placer, J. Santa Tecla, eh, ver la evolución de ese niño mudo, el año de la grava, eh, esa trayectoria poética tuya. Y nada, pues eh, ya sabes que estás aquí en casa, nunca mejor dicho, en, en Gandía, en tus ideas y venidas. Eh, esperemos seguir hablando y a disfrutar de esta segunda obra poética. Muchas gracias por todo, Dani, y nada, seguimos en contacto cuando quieras. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des del parc de l'estació, en este temps de magazine a Teresa Ja saben que sempre poden recuperar tots els programes que fem ací en esta televisió de Gandia i la comarca en la web telesafor.com. Si volen repetir o s'han perdut algun d'ells, ahí poden accedir i triar el que desitgen. El año de la grava, la segona obra poètica de J. Santa Tecla, este jove de Gandia que es va donar a conèixer ja fa un temps eh, com a el poeta del metro de Madrid, ja han vist que continua tenint moltes coses a dir i això continuarà, com acaba de dir. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.